Hola, buenas tardes. Hoy vamos a decapitar esa suculenta. Sé que se siente contranatural y da como un poquito de miedo, pero es la forma más exitosa para hacerlo, para poder propagar. Esto se hace por tres razones. Una, o porque está muy estirada, como en este caso, miren, se me estiró mucho, para propagación, o también porque ya están muy altas, son muy grandísimas, entonces esta es la forma más fácil de ponerlas a reproducir. Entonces vamos a hacerlo. Para esto necesitamos un cuchillo. Yo traigo un cuchillo, se puede con tijeras o con un bisturí, pero bien desinfectado. Entonces vamos a hacerlo. Cortas, bueno, vas a cortar la roseta y vas a dejar de 3 a 5 centímetros para poder sembrarla. Yo acá la hice, miren, yo lo hice ya hace 15 días y miren todos los hijos que tiene, o sea, se llena muy rápido. Y si la ponen a luz solar, miren, en este lado les estaba dando la luz solar y para este lado no, entonces aquí está saliendo como verde azul y aquí sí rosaditas. Entonces vamos a cortarla. La corta uno inclinada. Ouch. Inclinada, y le quita estas partecitas de acá. Para sembrar también hay tres formas. Una es directamente, o sea, la cortas así como lo estamos haciendo y la pones directamente en el sustrato de suculentas, pero la riegas por ahí en 20 días. La otra es dejarla secar, que esto quede bien sequito, cuando ya esté bien tostadito, la siembras. Y la otra es como lo voy a hacer hoy, que es en agüita. Entonces necesitas un frasquito. Yo lo tapé con papel chicle y le hacemos un huequito. Ah, yo creo que le tengo que echar más agüita. Sí, porque no alcanza. Entonces la pones acá y en 15-20 días les va saliendo por este lado raíz. Si lo haces directamente a la tierra, tienes que esperar, como digo, 20 días para empezar a regar, porque si no se te va a podrir. En este lado, bueno, como ya vieron aquí, ya les salieron las roseticas, entonces en este lado se las vamos a quitar con cuidadito, para darle espacio a los nuevos que van a salir, pero con cuidado, no como lo hice ahora. Y así les das espaciecito para todos los que van a salir ahora. Se demora más o menos 15 a 20 días. Y es bueno que la agüita que les caiga sea de lluvia, para que se pongan más bonitas. Entonces este quedaría así. Miren. Y ya en 20 días estará como este. Incluso este estará muchísimo más apretado. Miren que acá le está saliendo otra tan bonita. Va, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Ay! 13 bebés. Bueno, entonces en 20 días estaré subiendo un videito de cómo ha avanzado esta y la raíz de esta para ya sembrarla. Aquí le voy a poner más agüita porque miren que esta no tiene toda el agua suficiente para llenarla. La dejan ahí y les empieza a salir la raíz y ya pueden sembrar, ¿listo? Entonces en el otro video les estaré enseñando este cómo está, y vamos a decapitar un calanchoe que lo hicimos hace ya como 3 meses, 4 meses, y está gigante. Chao.